Bueno, y continuamos con el tema del día. Sin duda alguna, la portada Libre Mercado que nos ha contado Beatriz García va muy en ese sentido. Estamos explicando cuál es la problemática y qué es lo que está proponiendo el gobierno. El gobierno ha propuesto ahora un nuevo bono, el bono de 200 euros. ¿Saben ustedes quién se ha estudiado todo esto, además de Beatriz García? Nuestra compañera de servicios informativos, Leticia Vaquero. Porque esto ni es nuevo ni era de la cuantía que nos han anunciado. Leticia Vaquero, buenas tardes. Buenas tardes. Nada como una multitudinaria manifestación de inquilinos para que el Gobierno salga a hacer un anuncio que no es tal, aunque así se quiso colgar ayer la medalla al presidente Pedro Sánchez. Hoy mismo les quiero anunciar, vamos a poner en marcha el reparto de 200 millones de euros para jóvenes de alquiler, en los bonos de alquiler. No es ni un anuncio ni es una medida novedosa. Solo 11 días antes, en la Conferencia Sectorial de Vivienda con las comunidades autónomas, se acordó por unanimidad el reparto de esos 200 millones para el bono de alquiler joven. Recordamos cómo lo explicó la ministra Isabel Rodríguez. El bono de alquiler joven, como saben ustedes, esta es una medida impulsada por el Gobierno de España. Lo estamos haciendo con las comunidades autónomas, no satisfechas porque efectivamente se están produciendo demandas de estos jóvenes de falta de agilidad, de falta de transparencia, de pérdida de tiempo y en algunos casos de una gestión muy lenta de las mismas, hemos decidido finalmente sacarlo adelante. Pero no solo eso, es que 5 meses antes el anuncio lo hizo ella en el Senado y con una partida mayor a la reanunciada por Sánchez ayer. Vamos a reeditar el bono alquiler joven y lo voy a hacer, además, como habíamos comprometido en nuestro programa electoral y como nos ha solicitado el Consejo de la Juventud Española, que valora positivamente este instrumento. Lo haré ampliando la partida presupuestaria, tal y como he podido hablar ya con la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda. Vamos a ampliar la partida, pero vamos a revisar que ustedes cumplen con la juventud en todo el territorio. Y aquí llega una de las claves, la persecución a las comunidades autónomas para que cumplan con el plan. De hecho, en su informe anual de 2023, el Defensor del Pueblo denunció las miles de quejas de los jóvenes, sobre todo en Madrid, Andalucía, Galicia y Murcia, ya que no estaban recibiendo esos 250 euros mensuales. Burocracia y colapso en la gestión de la ayuda que el Ejecutivo achaca a las autonomías, a las cuales ya ha avisado este mismo mes. Si no reparten estos fondos, el Gobierno no les reasignará más y se los dará a las que sí las estén ejecutando correctamente. El problema no llega solo con las comunidades autónomas, sino en el propio seno del Gobierno, ya que la parte de Sumar se opone al bono de alquiler joven. Yolanda Díaz reaccionó ayer rápidamente. No solo lo ve insuficiente, sino contraproducente. No son tiempos de parches. No vamos a solventar este problema otorgando dinero a los rentistas o en formas de ayudas. Palabras pronunciadas en el evento Wall in Progress de Barcelona, donde explicó que el bono puede agravar la especulación, ya que los propietarios, sabiéndolo, podrían subir los precios. Muchas gracias, Leticia. Bueno, pues ya ven lo que nos han contado y de lo que nos han contado lo que en realidad viene. Pero aquí la realidad es lo que les estamos contando nosotros. Y no porque se lo digamos nosotros, porque nos queramos arrogar el patrimonio exclusivo de la verdad, pero es cierto que lo que ha sucedido desde que Sánchez gobierna en materia de vivienda ha sido precisamente incentivos extraordinariamente poderosos a que se restrinja la oferta de una manera escandalosa, que al mismo tiempo se dispare la demanda y que el cóctel de todo esto no sea otro que el de que se disparen los precios del alquiler. Pero por una cuestión meramente regulatoria, meramente de defensa de una situación anómala dentro del mercado por parte de aquellos que ponen su vivienda en alquiler, ya sean estas empresas, sean fondos o sean particulares. No por una deriva de avaricia incontrolada, que es lo que nos quieren hacer ver. Vamos a repasar todo esto con muchos protagonistas. Quiero en primer lugar que hagamos, Rubén Folguera, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Quiero que hagamos en primer lugar un repaso de lo que ha hecho, de lo que estaba yo diciendo. ¿Cuál ha sido el comportamiento del mercado desde que Sánchez es presidente del gobierno? Pues mira, desde que Sánchez gobierna, la oferta de vivienda en alquiler ha caído un 33%, lo cual supone una caída de más de 200.000 viviendas que antes estaban disponibles en alquiler y ahora no. Y esto se traduce en que los precios del alquiler se han disparado más de un 30% en estos 5 años. Y otra de las consecuencias, por tanto, de media en toda España. Es que sí, no estamos toda España. Solamente de Madrid. Efectivamente. Esto es de toda España. Y la consecuencia final, digamos, es cómo ha aumentado la presión de la demanda sobre la oferta, que en concreto en este tiempo se ha disparado un 600%.
Eso es la presión, o sea, lo que estábamos comentando desde el principio. Sí. Claro, se ha incentivado una demanda sobredimensionada por la expulsión del mercado de vivienda en propiedad hacia la vivienda en alquiler, más el nacimiento de nuevas familias que requieren un uso de vivienda y que no tienen acceso al mercado en propiedad o sencillamente no quieren ir al mercado de propiedad, tienen que acudir al del alquiler, y esto ha aumentado de una manera muy notable, mientras la oferta no solo ha ido creciendo, sino que ha ido decreciendo. Ha caído un 30%. Este choque entre menos oferta y mucha más demanda supone una presión de la demanda sobre la oferta que se ha multiplicado, vamos, ha subido un 600%, una auténtica barbaridad. Y esto no ha salido, no ha sido un mal que ha caído del cielo. Es un mal que viene por políticas como estas. Por supuesto, desde que entró en el Ejecutivo, lo primero que hizo Sánchez fue reformar la ley de arrendamientos urbanos, lo cual supuso el incremento en la duración de los contratos de 3 a 5 años. Después, tras la pandemia, cuando por cierto hay que decir que se prohibieron los desahucios, pues tras la pandemia llega la ley de vivienda entre 2022 y 2023, que, pues por comentar brevemente, las claves principales son, primero, se ampliaban las zonas tensionadas, la definición que ellos ponían. Luego se redefinía de nuevo lo que eran los grandes tenedores, por un lado, quienes tengan 5 o más viviendas en las zonas tensionadas y aquellos que tengan hasta 10 viviendas o más en las zonas no tensionadas. Medio Consejo de Ministros. Sí, claro. Sigue. Y luego se ponía una actualización del límite anual del alquiler, la renovación de los alquileres. Entonces, se limitaba, sí, la renovación de la renta por debajo de lo que subía el IPC. Y durante la crisis inflacionaria, también el gobierno de Sánchez puso un tope a las subidas de las rentas. Esto adicional a lo otro. Y, pues bueno, de hecho, a todo esto hay que añadir que quedaría pendiente, por un lado, la aspiración que tienen de regular los alquileres de temporada y también los pisos turísticos. Y otra de las reformas tan, digamos, populares para ellos, que sería, por un lado, la ley del suelo y luego las Golden Visa, que esto es simple demagogia, pero bueno, es lo que tanto aspiran. Desde luego que sí. Bueno, hemos dado un repaso ahora mismo a cuál ha sido la legislación, muy somero, muy rápido, sin entrar en detalles. Ya si recuerdan, en otro programa entramos muy en detalle de todo lo que nos estaba contando Rubén, pero ¿qué es lo que están pidiendo? ¿Qué es lo que nos decían el otro día en la manifestación? Esta que ahora es la gran, la gran gurú del tema de la vivienda, la señora Valeria Racú, que es la señora que dirige el famoso sindicato de inquilinas y que ahora mismo está en todas partes. ¿Qué es lo que nos ha dicho la señora Valeria Racú? A los caseros y a la patronal inmobiliaria, deciros que se acabó vuestra impunidad. Que si seguís subiendo los precios, vamos a dejar de pagarlos. Y no va a haber policía, juzgados ni matones suficientes para desahuciarnos a todas las que estamos hoy aquí. Madre mía, menos mal que tengo al teléfono a alguien de confianza y que ya se las ha visto cara a cara con esta señora o señorita, no lo sé, con la señora Valeria Racú. Daniel Lacalle, economista, profesor y amigo de este programa, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por invitarme. Bueno, como sé que te batiste el cobre en un afamado vídeo que ha dado la vuelta a España varias veces, yo no sé cómo se atrevieron a ponerla contigo a esta mujer que, hombre, yo creo que en el fondo se debe creer lo que dice, pero está tan profundamente equivocada que yo creo que no serán suficientes todas las veces que le repitamos estas cosas, ¿no? ¿Qué te ha parecido esta nueva arenga y estas amenazas con dejar de pagar los alquileres? Bueno, lo primero que está haciendo, por supuesto, como siempre hace el socialismo, es desproteger a los que finge proteger. Si tú haces esa supuesta huelga de alquileres, no solamente es falso que no existan mecanismos para desahuciar a todo el mundo, ¿no?, que existen, sino que además lo que vas a hacer seguro es que las personas más desprotegidas tengan todavía menos acceso al alquiler. Es decir, cuando se rompe la seguridad jurídica y se decide que un contrato se cumple o no se cumple por decisión política, lo que estás haciendo literalmente es que no estás ayudando a las mujeres solteras con hijos o a los vulnerables, sino lo que estás haciendo es que cualquier persona que tenga un piso jamás le va a alquilar a una mujer
soltera con hijos o a una familia vulnerable simplemente ante el riesgo o la evidencia de que se le va a facilitar la ocupación o el impago. Porque lo que esta señora está diciendo, señorita, además, lo que esta señora está diciendo es que la política social la tienen que hacer el balance de las familias y de las empresas y de los propietarios. Que la política social la tienen que hacer los propietarios, y no es cierto. La política social la tiene que hacer el gobierno, ¿de acuerdo? Y además ellos demuestran que tienen un objetivo y un objetivo único, que es ser comisarios políticos del intervencionismo y entonces beneficiarse. Es decir, ellos saben perfectamente que todo lo que están proponiendo ahoga la oferta de alquiler y empeora la situación. No ha habido ningún ejemplo en ningún país donde no haya ocurrido. ¿De acuerdo? Lo son perfectamente conscientes. Lo que esperan, y ahí está el truco y con el que engañan a esa pobre gente que ha ido a esa manifestación, lo que esperan es que ellos estén en el liderazgo político por el cual tengan acceso al privilegio de que los políticos le den a ellos un beneficio. Esa es la diferencia. Entonces, claro, es aberrante todo lo que están proponiendo, porque claro, lo que están proponiendo literalmente es la eliminación de la propiedad privada, y la eliminación de la propiedad privada como garante de la mejor manera de que accedan a la vivienda la mayoría de las personas. ¿Que todo el mundo no va a tener acceso a vivienda? Pues claro que sí, porque no hay ninguna medida perfecta. Pero lo que sí es cierto es que la política social no la tiene que llevar a cabo ni tú, ni yo, ni los propietarios. Y lo que ha dicho ella es una mentira. No existe la patronal de los propietarios. Eso es una mentira. Ella miente constantemente. Ella asume que aquí hay un esfuerzo y una decisión concertada de los propietarios que se reúnen por la noche en un club a oscuras y deciden exactamente qué precio poner. ¿Por qué? Porque ella piensa que los precios los puede poner a oscuras, reuniéndose a puerta cerrada, los gobiernos, ¿sabes? Como es comunista. Eso comunista es. Además, pero no es una exageración. Que tuve la infortunio de aguantar sus soflamas completas, absolutamente marxistas, antes de entrar en plató, en la que inmediatamente decía, vamos, y lo dijo en el plató, el gran problema de España es que se ha normalizado, dijo, se ha normalizado que la propiedad de la vivienda sea algo aceptable. Toma ya. Sí, sí. Toma ya. Y se quedó tan ancha. Entonces, y se quedó absolutamente ancha. Entonces, una persona que lo que quiere es una dictadura comunista, por supuesto, va a defender medidas de dictadura comunista. Ahora, lo que debería saber cualquier persona es que una dictadura comunista es la miseria para todos, y lo que debería saber cualquier persona es que todo lo que está proponiendo empeora todavía más la situación del alquiler. Y no debemos olvidar que la situación del alquiler en España ha sido que los precios del alquiler han aumentado un 30% y la oferta de alquiler se ha desplomado desde que este gobierno y los que lo han apoyado han puesto medidas que lo que han hecho ha sido desproteger a los propietarios, que con ello desproteges a los inquilinos, y desproteger la propiedad privada. Y me parece aberrante, ya que me explayo, me parece aberrante y vergonzoso escuchar al primer partido de la oposición decir que su objetivo es modificar la ley de vivienda para que solamente se pueda desahuciar los ocupas que ganen más de 1.800 euros. Es terrible. Porque es aberrante, es absolutamente infame que se diga lo que se tiene que decir, que es: nosotros defendemos incontestablemente, incuestionablemente, la propiedad privada y el cumplimiento de los contratos. Y la política social, si hay personas vulnerables, mis queridos amigos, la hace el Estado. Que el Estado le mande un cheque con los 734.000 millones que gasta todos los años, que le mande un cheque a esas familias vulnerables para que puedan pagarse su alquiler. No utilizar la propiedad de otros para hacer una supuesta política social que además se convierte en una política antisocial. Y encima, en un país que tiene la economía sumergida que tenemos,
siquiera plantear la idea de que es, decide el, un partido político si eres vulnerable o no vulnerable con 1.800 euros de salario oficial, cuando a lo mejor lo ganas todo en B, que me es indiferente, por otro lado, es que o se defiende la propiedad privada o no se defiende la propiedad privada. Y lo que está pasando aquí es extremadamente grave. Desde luego que sí, por eso te hemos llamado, Daniel Lacalle. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Con Ánimo de Lucro y ofrecernos tu análisis. Coincido contigo en lo aberrante que es que veamos lo que estamos viendo y encima desde la oposición sigan proponiendo las cosas que proponen nuevas medidas intervencionistas. Muchísimas gracias, Daniel. Un abrazo. Bueno, muchísimas gracias a vosotros. Y seguimos analizando ahora con nuestro analista de cabecera en el día de hoy, que es nuestro amigo, profesor, inversor y agricultor también, nuestro amigo Javier Santa Cruz. ¿Cómo estás, Javier? ¿Qué tal, Luis Fernando? ¿Cómo estamos? Muy bien, muy contento de poder hablar contigo porque creo que es un tema que merece, bueno, pues detenerse y poder analizar con profundidad lo que está pasando, lo que estamos viendo y tratar de aportar nuestro granito de arena, Javier, porque una de las cosas que más llama la atención es que en esta materia del acceso a la vivienda, el problema que estamos registrando en España de incrementos en los precios de los alquileres, en, como estamos viendo, ¿no? Como han subido durante esta legislatura del señor Sánchez, cómo se han disparado los precios de los alquileres. A veces coincide gente de derechas, gente de izquierdas, y el que más y el que menos considera que, como están subiendo mucho, lo que hay que hacer es que el gobierno regule los precios a la baja. Y el gobierno, que está encantado y deseando regularlos, pues regulará a la baja o concederá bonos, como lo que hemos sabido hasta ahora, incrementando de nuevo, tensionando el mercado para disparar demanda y seguir constriñendo oferta, lo que significará que los precios seguirán subiendo. ¿Por qué crees que se produce esto y es tan difícil hacerle entender a la gente, oiga usted, allá donde se ha liberalizado el mercado, los precios han bajado y la oferta se ha disparado? Allá donde se han intervenido los precios, la oferta se ha restringido, la demanda ha aumentado y los precios se han disparado. A ver, tengamos en cuenta primero que, hablando de vivienda, España es un país que tiene una preferencia extrema por la propiedad. De hecho, esto viene precisamente como reacción a todo lo que pasó en los años, sobre todo en los años 50, 60, incluso después de la Guerra Civil, cuando quedó destruida una parte sustancial del parque inmobiliario y cuando los alquileres se convirtieron en un problema de seguridad jurídica, ¿no? Que es la Ley de Arrendamientos Urbanos del 64. Entonces, esa preferencia extrema por la propiedad como uno de los bienes de ahorro más importantes que tiene el país, hace que seamos muy proteccionistas, es decir, que hayamos desarrollado una normativa de vivienda tremendamente proteccionista y al mismo tiempo que seamos muy poco cuidadosos con los incentivos a que haya una seguridad jurídica razonable, a que las cosas funcionen. Entonces, hemos llegado a un punto, además, en el que fue tal la preferencia por la vivienda que se produjo una burbuja inmobiliaria muy fuerte a mediados de los principios de los 2000, ¿no? La primera década de los 2000, con dinero muy barato, y hemos pasado con un diente de sierra, ¿no? De estar muy arriba, de construir 800.000 viviendas al año, a estar construyendo prácticamente un poquito por encima de 100.000 ahora. Entonces, estamos en, por tanto, es un mundo de extremos, es un mundo donde las recetas fáciles y sencillas son las que triunfan y, por tanto, donde hay poco lugar, tristemente, a un debate racional y serio y, por tanto, a que haya unas propuestas de política económica que sean serias. Desde luego. Y este bono que nos ha anunciado el presidente del gobierno de los 200 euros, ¿dónde lo enmarcamos? Porque si uno traduce esto, dice, pues esto es una ayuda gubernamental, un intervencionismo a fin de cuentas del Estado, pero no para tratar de aumentar la oferta y que disminuyan los precios, no. Es de nuevo un aliento a la demanda. Es precisamente un elemento más de búsqueda de rentas de ciertos colectivos, porque, vamos a ver, tengamos en cuenta que el mercado del alquiler, que es muchísimo más pequeño que el mercado de la propiedad, lo que ha generado son unos incentivos tan perversos que, por ejemplo, este tipo de bonos alquiler, cuando se anuncia la cantidad exacta que el inquilino va a recibir,
automáticamente eso supone un incremento de la renta que paga. Es decir, eso ya ocurrió hace pues escasamente una década, cuando las primeras medidas sobre subvención al alquiler que tomó el entonces el gobierno de Rodríguez Zapatero, y otra vez va a volver a pasar lo mismo. Son siempre políticas que van direccionadas hacia buscadores de rentas. Es decir, tengamos siempre en cuenta que la política económica, y sobre todo cuando se toman este tipo de decisiones, es porque benefician a unos colectivos para perjudicar a otros, y eso está dentro, diría yo, de la lógica que tiene esto, porque al final, ¿esto qué es? Es una solución fácil a un problema muy complejo, a un problema que además no solo no se ha querido abordar correctamente, sino que se ha empeorado y se va empeorando cada vez más. Javier, vamos a repasar un momentito con Rubén Folguera algunos ejemplos de qué ha sucedido en países donde se han llevado a cabo este tipo de políticas y lo comentamos juntos. Rubén, Argentina, el caso de Argentina. Pues en Argentina la oferta, después de la desregulación de Javier Milei, ha subido un 170% en este año y el precio de los alquileres ha bajado un 50%. Bueno, en los 8 o 9 meses que lleva de gobierno. Eso es. Es decir, desregularizas sí. El mercado y directamente la oferta se dispara un 170% y los alquileres, el precio de los alquileres baja un 50%. Uh-huh. Ya lo quisiéramos aquí. Otro país donde haya pasado esto, porque a lo mejor habrá quien piense que el señor Milei ha tenido suerte. Pues Australia fue otro ejemplo paradigmático, porque entre 2017 y 2019 se aplicó una desregulación en el mismo sentido que lo ha hecho en Argentina Javier Milei. Y en solo 2 años se duplicó el número de viviendas en alquiler y, por tanto, esto afectó directamente, de forma favorable, lógicamente, en los precios del alquiler. Y o otros... sea que, espérate, Australia, otro que desregula sí. y lo que sucede es que se dispara hasta duplicarse la oferta uh-huh. y reduce el precio del alquiler. Sí. Vaya, de hecho, otro que ha tenido mucha suerte. Cuando esto se puso en marcha, se registró la mayor caída anual en 15 años. Eso es mucha suerte, es que tienen suerte, sí. porque ahí los propietarios no son tan avaros, ¿no? Claro. como son aquí. Otros ejemplos, pero esta vez de lo contrario, los que han hecho lo mismo que quieren hacer aquí, a ver. Por ejemplo, en Berlín, si cogemos solo el último año, vemos que los alquileres han subido cerca de un 11%, entre el 23 y el 24. Y lo que se ha hecho ha sido regularlo o desregularlo. Regularlo más. Regularlo y esto más, viene sí. de lejos, viene del año 2020 y 2021. Incrementar la regulación. Eso más, es. Más ejemplos. Pues por ejemplo, ya en España vemos que en Barcelona, primero es la provincia con la presión más alta del país, de demanda sobre oferta, y desde el 2019, es decir, los últimos 5 años, la reducción de viviendas disponibles para el alquiler ha alcanzado el 75%, es decir, que en 5 años han desaparecido 3 de cada 4 viviendas que antes estaban disponibles para alquilar. Y de este modo, los pisos para arrendar se han encarecido un 21%. Bueno, o sea, regulación, menos oferta, pisos más caros para alquilar. Desregulación, se dispara la oferta y caen los precios. Javier, ¿esto es una fórmula mágica o es que tienen mucha suerte en Argentina y en Australia? Desde luego no es cuestión de suerte, y sobre todo cuando hay un histórico bastante bastante amplio. Por ejemplo, el control de precios que comentaba Rubén de Barcelona, que es el que el Tribunal Constitucional ha echado abajo una parte importante de la ley de vivienda, es porque se quiso imitar el ejemplo de Berlín. O sea, Berlín de hecho es siempre un buen test de aquellas políticas económicas que no hay que aplicar nunca, porque lo que han hecho ha sido a lo largo de los años, no solo en vivienda, en otras muchas cosas, ¿no? En el transporte público, en ordenación del territorio, en otros ámbitos urbanos, ha sido un auténtico desastre. Entonces, aquí no queda otra que la ley del suelo, es decir, hay que tocar la ordenación del suelo. Eso es un elemento absolutamente clave en las zonas donde más población se va a seguir acumulando, porque esto de ir luchando contra las tendencias demográficas es muy peligroso, porque esto es como poner puertas al campo, o sea, es imposible cubrir una o hacer semejante hazaña. Entonces, en las grandes urbes, que es donde más se van a acumular la población en las próximas décadas, y luego también ante una demanda que está ahora mismo
poco satisfecha, como es, por ejemplo, de la vivienda que esté plenamente adaptada, por ejemplo, para mayores, es decir, una población que se concentra en grandes ciudades y que además envejece, con lo cual las necesidades desde el punto de vista de inversión residencial son aún mayores de lo que ya tenemos en este momento. Y además teniendo en cuenta que esto es un proceso lento y costoso, porque de hecho en España, incluso aunque nos pusiéramos a liberar suelo para construir y tuviésemos, digamos, un marco regulatorio mejor que el que tenemos, tendremos un problema, que es la falta de personas, de operarios que quieran trabajar en el sector de la construcción y el relevo generacional en una parte sustancial de él. Entonces, por ejemplo, ahora mismo, incluso con la vivienda de protección oficial, se buscan personas para trabajar y no se encuentran. Es decir, que hay múltiples factores que nos aconsejan, primero, que tenemos que ir rápido y, en segundo lugar, que incluso, aunque tengamos unos mimbres mejores en términos de regulación, seguiríamos teniendo un problema en otros lugares, como puede ser el caso de las personas o de las constructoras que estén dispuestas y que estén disponibles para poder invertir y poder tirar hacia adelante. Y por último, yo creo que hay una cosa, Luis Fernando, que es muy importante, que es cuando se criminaliza o se demoniza un sector, lo que termina pasando es pasar de un extremo a otro. Eso es lo que te comentaba al principio, que veníamos de la burbuja de los años 2000, cómo se pinchó esa burbuja y cómo se criminalizó el sector inmobiliario, se dejó de invertir en él prácticamente, y ahora pues nos encontramos todo lo que no hemos hecho en 15 años, tenerlo que hacer ahora deprisa y corriendo. Eso es así y no hay vuelta de hoja. Javier Santa Cruz, como siempre, muchísimas gracias por querer estar con ánimo de lucro y arrojarnos algo de luz en este proceloso asunto que tanta polémica despierta en nuestro país. Así es, un abrazo, gracias. Bueno, pues creo que entre Rubén, Daniel Lacalle, Javier Santa Cruz y los audios e información que teníamos, también con la ayuda de Leticia Vaquero, hemos podido tratar el problema de la vivienda de nuevo, esta vez desde una óptica más desde la política, la manera de afrontar un problema y cómo esa manera de afrontarlo tiene unas consecuencias u otras. Aquí la cosa está clara, si aquí en Con Ánimo de Lucro no van a encontrar una intención de que haya, como dice el señor presidente del gobierno, propietarios pobres y inquilinos, perdón, propietarios ricos, inquilinos pobres. Aquí lo que queremos es ser todos ricos, por eso esto se llama Con Ánimo de Lucro. Ojalá todos tuviéramos ese poder adquisitivo. El problema es que cuando regulas y tratas de evitar que haya ricos, lo que consigues es que todos sean pobres, que es un objetivo, yo creo que muy poco noble. En cualquiera de los casos, como aquí lo que tenemos es Ánimo de Lucro, vamos a ir a ver cómo está el mercado, esta vez el de valores. Dale a la campanita, Mario.